finanzas y de cosas de ese tipo, porque está con nosotros Juan Antonio Guzmán Acosta, integrante del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Juan Antonio también es consejero ciudadano del Comité de Adquisiciones de León, donde ha estado muy activo en los últimos, pues, ¿qué? Meses ya, ¿no? Sí, ya. Juan Antonio. Pero ahora, bueno, nos vienes a platicar de un foro sobre innovación e inversión que se va a llevar a cabo aquí en León. ¿Organizan ustedes como instituto? Sí, nosotros como bienvenido. Instituto. Muchas gracias por la invitación. Hace rato que no nos veíamos. Sí, ya teníamos ratillo. Muchas gracias. Fíjate que nosotros como Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas en Guanajuato, cada año hacemos un evento que es nuestro foro máximo. En esta ocasión lo tenemos el día 17 de octubre. ¿Veniste el año pasado sobre ese tema? Sí, es correcto. Es que nos hiciste favor de invitarnos. Y prácticamente lo que vamos a abordar en este foro son dos temas importantes. Situación económica, que cómo se presenta 2017-2018, que se presentan muy complicados para México. Poca inversión pública. Dólar caro. Un dólar muy caro, un petróleo todavía bajo de precio. ¿Y si gana Trump? Una deuda alta todavía del país, traemos ya niveles de deuda preocupantes, alarmantes. Y por el otro lado, que el otro gran tema son las elecciones de Estados Unidos. De hecho, tenemos como conferencista principal a la ex tesorera de Estados Unidos, Rosario Marín. Rosario Marín, es muy correcto. Bien. Entonces, traemos los dos temas. Demócrata ella, pero yo creo que va a dar un muy buen panorama de las cosas. Yo creo que nos va a platicar un poquito cómo pudieran pintar las cosas con respecto a las elecciones en Estados Unidos, que vamos a estar muy cerca para ese momento. Es octubre, tu foro, vas a estar a menos de un mes. A menos de un mes. Y traemos en medio un tema bien interesante, que es cómo la iniciativa privada puede participar en el quehacer público mediante las asociaciones público-privadas que el día de hoy están siendo desaprovechadas en cierto punto, pero que pueden ser un detonante de la inversión pública, como lo fueron en su momento en España, en Portugal y en otros países del mundo. Entonces traemos ahí un foro también muy interesante de infraestructura. Finalmente, la infraestructura te sirve para desarrollar a las ciudades, te sirve para desarrollar a los pueblos y si es necesario... Bien orientada es un detonador, ¿no? Es correcto. Aquí, por ejemplo, ¿cómo nos hemos quedado cortos en infraestructura en Guanajuato ante el crecimiento industrial, ¿no? Sí, por eso nuestros accesos ya no sirven. Bueno, en León es un caso, no está estrangulado y salir y entrar de la ciudad es muy complicado. Y ahora que está el eje metropolitano concluido... Pues a alguien se le debió ocurrir que si iban a traer, que me dicen que son 5,000 o 6,000 gentes trabajando al puerto interior, esto sí va a volver una complicación. Fíjate que entiendo yo que hay como 12,000 personas trabajando al puerto interior. 5,000 vehículos diarios, eso es algo. Y se va a duplicar todavía el cómo se llama el tema de la gente. Pero tenemos otro caso acá por la parte de arriba. Si tú quieres salir de la zona del campestre hacia San Pancho, tienes que prácticamente atravesar la ciudad. Ahí nos hace falta un bulevar de la, pues no sé cómo se llama este monumento que hicieron en la época de Sheffield. La Y, pues. Ahí por la Y, sí, hacia San Pancho, salir la antorcha, por la parte de arriba. La antorcha. Creo que es antorcha. Entonces, salir por ahí en la parte de arriba. Por ejemplo, esa es una obra que perfectamente puede caber la inversión privada para hacer algo público y que se pueda hacer. Tendría que ser de cuota. Tendría que ser cuota o bien una tarifa en sombra, lo cual implica pagar esa inversión a lo largo de muchos años. O sea, puede ser un esquema PP, se puede ser un esquema de cuota o la combinación de ambos puede ser, ¿no? Entonces, ¿cómo has visto el papel de los últimos gobiernos? Bueno, me refiero al último del PRI, al actual, en esa materia. Por ejemplo, Bárbara Botello bajó 300 millones de pesos del gobierno federal extraordinarios que no estaban en ningún presupuesto para detonar un parque industrial ahí en Colinas de León, en esa zona de la que hablas justamente, en Jacinto López, por ahí. Y esto como que no beneficia a toda la ciudad, benefició, pues, quizás un desarrollo industrial sea importante para la ciudad, pero de entrada beneficia a un grupo, ¿no? Yo creo que beneficia a un grupo y beneficia también, desafortunadamente, a... Sí se generan empleos, pero habría que ver que esos empleos, en muchas ocasiones los empleos razonablemente bien remunerados, no tenemos la oferta como ciudad para cubrirlos y entonces acaba viniendo gente de otras ciudades del país. El caso de la empresa emblema, que no la digo porque finalmente no tengo por qué decir su nombre aquí, pero la empresa emblema de ese parque, pues todo su cuerpo administrativo llegó de Monterrey, todo su cuerpo directivo. Entonces no hay un beneficio para la gente de León. Oshkosh, ¿no? Es correcto, sí, más que el decir, beneficio secundario en donde pues hay trabajo detrás de ello, ¿no? Bueno, pero prácticamente más del foro, bien. Rosario Marín como gran estelar, ex tesorera de la administración de Clinton. Sí, traemos un foro. ¿Y quiénes más vienen? Mira, abre Eric Guerrero Rosas, que nos hablará del panorama económico, cómo pinta la economía para 2017 y 2008.
que económico, muy, muy exitoso en ese tipo de conferencias. Es correcto, ¿no? Y sospecho que nos va a traer malas noticias, es mi sospecha que va a ir por ahí el asunto. Va a estar el doctor Eduardo Sojo, el doctor Eduardo Sojo nos va a hablar un poquito de los procesos de planeación de largo plazo. Fíjate que en IMEF hemos tenido la oportunidad de platicar con la gente de IMEF de otros lugares del país. Y resulta ser que están sorprendidos por el modelo Guanajuato, pero el modelo Guanajuato se basa mucho en la planeación de largo plazo, ¿no? Entonces, por eso el doctor Eduardo Sojo nos va a platicar un poquito de los procesos de planeación. Él fue, te has de acordar que en aquellas épocas, cuando era maestro del TEC de Monterrey, fue donde se creó el Guanajuato 2030, creo, si no mal recuerdo, se llamaba los procesos de planeación de largo plazo. Y el foro de infraestructura, que también es un tema para nosotros relevante. Nosotros en IMEF estamos convencidos que la inversión privada aplicada en el bien público redunda en crecimiento y en desarrollo del país. ¿Costos, inscripciones? Inscripciones ¿A quiénes va dirigido fundamentalmente? Va fundamentalmente dirigido a los empresarios y a la gente de empresa. El IMEF, por su naturaleza, pues está muy metido en ese nicho de mercado, en ese nicho de capacitación. ¿Estudiantes? Estudiantes tienen un costo preferencial. El costo general del evento son $1,000, pero los estudiantes tienen un costo del 40%. ¿Todo se desarrolla en un día? Todo se desarrolla en un día. Y empieza a las 8:30 de la mañana y concluimos con una comida. Es una comida formal que está dentro del evento. Terminamos a las 4 de la tarde. ¿Con conferencia en la comida también? Sí, a veces se acostumbra eso, ¿no? Es correcto. Sí, la conferencia de Rosario Marín es dentro de la comida. En la comida. Y todo el paquete incluye todo. ¿Cuánto los estudiantes? $400. No, pues está muy barato, sí. Ciertamente. Oye, bueno, sí. Esto es el 17 de octubre. ¿Los interesados a dónde se dirigen? ¿Dónde estás ya haciendo reservaciones? Para que en los teléfonos del IMEF, en Facebook hay un grupo que se llama IMEF Guanajuato, ahí lo pueden reservar, y si no, al 740-4310. Les fue bien el año pasado, ¿no? Muy bien. Creo que les va a ir bien este también. Sí, muy bien, bendito Dios. Los 21 foros del IMEF han sido muy exitosos y este año esperamos que no sea la excepción. Más por el tema de la elección norteamericana, sí. Y el personaje que ustedes invitaron. Te quiero preguntar un tema. Sí. Que mi mesa de redacción me pide que te pregunte, ¿cómo van los trabajos del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria? Parece que en el municipio hay mucha chamba que hacer en materia de mejora regulatoria y tú estás ahí. Digo, cuando me hacen favor de invitarme a presidir el Consejo, yo tenía claro que veníamos de una época donde en 3 años no se le puso atención a la mejora regulatoria. Desconozco si antes también, que yo creo que desde antes no se le había puesto la atención debida a la mejora regulatoria. Y la verdad es que los ciudadanos... O sea, simplificar los trámites, hacerlos más fáciles y más útiles, porque a veces hay cosas que tú no sabes ni para qué le sirven a nadie. Es correcto. Y el día de hoy estamos arrancando con varios temas. Lo primero que hemos hecho es que estamos creando dentro de las dependencias sus unidades de mejora regulatoria, sus UMER, que son finalmente gente de dentro de la dependencia. Gente que ya trabaja ahí. Es correcto. No es gente nueva, pero es gente que tiene la visión y se reúnen, es profeso, para estar haciendo mejora. Desarrollo urbano es el mayor porcentaje de trámites que tenemos que mejorar y definitivamente es de mucho impacto por la apertura de empresas, por la creación de obra privada, pues de construcción de casa habitación. Entonces tiene un impacto muy fuerte. Sin embargo, también ya está la unidad de mejora regulatoria. El viernes pasado tomaba protesta de Zapal y así de todas las dependencias se ha ido creando las unidades de mejora regulatoria. Porque finalmente el objetivo... ¿Le van a reportar a ustedes como consejo? Es correcto. También dentro de la Dirección de Economía había un área muy débil de mejora regulatoria. Se reforzó, se trajo gente con más alcance. ¿La tesorería? La tesorería municipal también está dentro de esto de mejora regulatoria. Bueno, su titular, Gilberto Enríquez, fue secretario de la gestión pública. Algo debe saber del tema, ¿no? De mejora regulatoria. Sí. Fíjate que hemos ido avanzando más en el tema de hacerlo de la mejor manera, y esto tiene que ver con la COFEMER, ahora sí que ellos nos regulan mucho, nos dan mucho apoyo en el tema de identificar los trámites. Al día de hoy, la gente que está de tiempo completo en esto han identificado 246 trámites susceptibles de ser mejorados, que son muchos, y estamos haciendo énfasis en los 18 de más alto costo social, costo económico, es decir, aquellos... Eso es lo que me reportan aquí. Que nos implican mayor trámite, mayor desplazamiento, mayor espera, y que obviamente para ciudadano te cuesta dinero, ¿no? Desplazarte 5 o 6 veces, el esperar allá, invertir tu tiempo en hacer ciertas cosas de trámites, en esos vamos a poner... Que pusieron la oficina del INAPAM, que está dirigida a los adultos mayores, en un último donde piso. Se acaba el bulevar Mariano Escobedo. Hasta arriba.
O sea, quien no tenga coche, ahí tiene que tomar 3 o 4 caminos para llegar de la tercera edad, ¿no? Sí, es imposible, ¿no? Y ven todo eso. Ahí se le ocurrió a alguien que no estaba pensando claramente las cosas, o no quieren que saquen sus credenciales. Es que fíjate que mucho del problema que hemos encontrado en mejoras regulatorias es que luego las políticas públicas se diseñan desde el escritorio, ¿no? Y no desde la visión del ciudadano, y el ciudadano finalmente es el que vive y sufre los trámites. ¿Te está apoyando Héctor López en esto? ¿Le interesa el tema? Totalmente. Fíjate que te voy a platicar que ahora que llegué, muchos de los consejeros, hay consejeros que están repitiendo, lo primero que me preguntaron, oye, ¿cuál fue la línea que te dieron? Ahora sí vamos a trabajar. La línea que me dieron fue, trabajen, hagan las mejoras que tienen que hacer para que el ciudadano perciba realmente que hay un consejo de mejora regulatoria. Entonces, hay el apoyo total del gobierno. Bueno, municipal. Y aprovecho para preguntarte otro tema. También formas parte de esta representación social en el Comité de Adquisiciones. Sí, cómo no. Y hemos visto que una y otra vez se complican trámites, cosas que son de prioridad absoluta, la policía, que tenga equipos, cámaras, uniformes, y no salen ahí por discusiones entre los regidores. ¿Qué está pasando? Fíjate que yo percibo que hay una complejidad de regulación también. En ese sentido. O sea, por cuidar que aparentemente no se cometan ilegalidades. Hay un sobrecontrol. Sobreregulación. Es correcto. Que tampoco sirve mucho. En favor de supuestamente vigilar la transparencia y la falta de corrupción o la ausencia de corrupción. Sin embargo, la verdad es que la sobreregulación tampoco te sirve mucho. Y lo que hace es entorpecer los trámites. Y el día de hoy yo creo que sufrimos una. A veces dejas fuera a buenos proveedores por el exceso de regulación. Sí, porque no llevó la fotocopia de no sé qué. A lo mejor que te da más caro, cumple todos los trámites. Es correcto. Porque contrata expertos para eso. Y sin embargo, hay una segunda vertiente, lo que es bien interesante explorarla, y es que por alguna extraña razón que yo no alcanzo a comprender de fondo, muchos proveedores de los que conocemos, que sabemos que son buenos proveedores, no están interesados en ser parte de la proveeduría de gobierno. Nos encontramos muy seguido, por ejemplo, alguna vez no encontrábamos cómo fallar una asignación de botas industriales para, no me acuerdo si policía, para tránsito. Pues hoy en una ciudad como León, ¿no habrá alguien interesado en vender las botas? Claro que había, pero finalmente no están en el padrón de proveedores de la presidencia municipal, y eso hace que limiten su participación. Yo creo que la dirección de economía estará trabajando en breve en hacer una feria de proveedores para incentivar que más proveedores vengan a sumarse a la proveeduría del gobierno, ¿no? Pues tanto municipal como estatal. ¿Mejora regulatoria entrará al Comité de Adquisiciones? Debe de, forzosamente. Aunque con esos regidores son muy complicados, ¿no? A ver cómo te va. Muchísimas gracias a nuestro buen amigo Juan Antonio Guzmán. Y bueno, mucho éxito. Vamos a estar pendientes de este evento. Es el, ¿cómo se llama? Foro de Innovación e Inversión para el Desarrollo, sí, que lleva a cabo el Instituto Mexicano de Finanzas. El día 17 de octubre. Y hay que ir reservando ya 1,000 pesos el costo, 400 estudiantes, porque va a haber muy buenos conferencistas. Recordamos que entre otros Rosario Marín. Sí, es correcto. Ex colaborador en el gabinete de Bill Clinton, demócrata ella, y que seguramente va a hacer un análisis muy puntual de lo que está pasando en la elección norteamericana. Nos estamos viendo. Muchas gracias, gracias por invitarme. Platicamos próximamente. Cómo no, muchas gracias. Gracias. Vamos ya a la información, entiendo, y luego la mesa de zona de juego.